amigos, bienvenidos al canal de Pets Forever. Y vuestro amigo José Pets Forever comentando. Nada, amigos, hoy traemos un vídeo que teníamos muchas ganas de traerlo al canal, ya que en el día de hoy, amigos, 29 jueves, como sabéis, todos los jueves vienen todas las actualizaciones de Pets y de MyClub. Y sí, chavales, Konami ha sacado la información, fecha del próximo DLC que tanto estamos esperando, el DLC 3.0, con algunas sorpresas y algunas desengaños o que no esperábamos que vinieran y demás. Pues nada, amigos, no me quiero enrollar más. Suscríbete al canal, revienta el like. Con todo y con esto comenzamos el vídeo de información del DLC 3.0 PES 2019. Comenzamos. Amigos, lo primero, lo más espectacular, y vemos, vuelve el estadio de Quid del Feyenoord a PES 2019. Espectacular, hecho con día y de noche. Y nada más, amigos, también nos viene el estadio de la Palestra Italia, donde era la sede. Ahí vemos imágenes del estadio donde jugaba el Palmeiras hasta el 2010. Que muchos dirán, José, ¿por qué viene este estadio si no juega ahí el Palmeiras? No sé, amigos, lo ha querido meter Konami. Ya sabéis que el Palmeiras ha sido, es equipo partner y campeón del Brasileirão. Ahí vemos imágenes del atardecer, de noche, de día, del estadio del Palmeiras. Ahí vemos de noche, espectacular. Como sabéis, Konami recrea fielmente los estadios de día, de noche, con sus escaneos. Y ahí estadio el de Quid del Feyenoord para la Liga Master, para la Eredivisie. Vuelve un estadio, este estadio. La verdad que el estadio ha sido un poco sorpresa, el del Feyenoord, amigos. Me encanta ese estadio. Y dejándome el like. Bueno, amigos, también van a venir actualizaciones de selecciones. Ahí vemos la de Ucrania. Y la de Perú, para nuestros amigos peruanos. También viene el nuevo uniforme de Perú. Y también, amigos, viene el uniforme y la selección de Tailandia. Ya que se filtró, lo sabéis, el tráiler, vendrá la selección tailandesa con algunos jugadores escaneados. También vendrán uniformes como la tercera del Corinthians, que sabéis que la tenemos. Y también la tercera camiseta del Vasco da Gama. Ahí vemos el paquete de datos 3.0, el que viene el día 6 de diciembre, la semana que viene. Ahí vemos, amigos, el tercer kit del Vasco da Gama, también vendrá actualizado el día 6. También, amigos, dicen que vendrán balones de Nike y Adidas. Me imagino que vendrán los de inviernos, deberían, y el Argentum de la Liga Argentina. Esto no es confirmado, pero han dicho que vendrán Nike y Adidas, y blanco y en botella. También vendrán nuevas botas como las Predator rojas y las nuevas Copa también. También han dicho que vendrán nuevo calzado de New Balance, de Umbro y de Mizuno. Ahí vemos las Predator amarillas y las Copa, las nuevas Copa de Adidas. Y ahí vemos, amigos, el estadio de Quid cuando lo teníamos en la saga PES. Y como sabéis, vuelve con este DLC 3.0. Ah, también, amigos, chavales, viene remodelada la animación de entrada en el campo del Anfield. No sabemos cómo será, pero viene. También, amigos, van a venir más de 50 caras. Ahí vemos la del Chaque 04. Y ojo a Marcel, que viene con tatuaje. Y nada, amigos, esto ha sido la información del DLC. Ya sabemos la fecha, que es el día 6 de diciembre, o sea, la semana que viene tendremos los dos estadios. Muchos esperábamos, la verdad, el estadio del Celtic o el estadio del Ranger, pero no va a ser así, no sé el por qué. Pero va a venir el estadio de Quid, vuelve a la saga, el del Feyenoord, espectacular estadio, y el de la Palestra de Italia del Palmeiras, la antigua sede del Palmeiras hasta el 2010. Muchos están quejándose en las redes sociales diciendo, ¿para qué viene el estadio del Palmeiras si es un estadio inútil, en el sentido de que tenemos el Allianz Parque, que es donde juega actualmente el Palmeiras? Pero bueno, como tienen un contrato con el Palmeiras, equipo partner, pues lo han querido meter. Pero supuestamente vendrán más estadios en los próximos DLC. También venimos con nuevas pelotas, como las de las Nike y las Adidas. Se rumorea que puede ser el Argentum de Argentina y la pelota amarilla de Nike para invierno. ¿Qué más? Nuevas botas, las Predator, las Copas, las Mizuno, las Umbro. Nuevos rostros, más de 50 rostros actualizados. Esperemos, ojalá vengan algunos de, como hemos dicho en el vídeo anterior,
Nainggolan, ojalá del Inter, ya sabemos que es partner, y Arturo Vidal, que lo generaron en Barcelona. También vienen nuevas equipaciones, como hemos dicho, del Corinthians, la tercera, y del Vasco da Gama, la de la selección de Tailandia, la de Perú y la de Ucrania. Y nada, amigos, esto ha sido el vídeo de hoy. Espero que haya gustado. Revienta el like. Déjame vuestro comentario. ¿Qué opináis sobre este DLC? ¿Esperabais más? ¿Esperabais menos? La verdad, chavales, está bien. Dos estadios. Nuevas caras. Nuevas botas. Nuevos balones. Nueva cinemática de la entrada del túnel de vestuario del Anfield Road del Liverpool. Yo lo veo bien. Que sí, que esperábamos. Los estadios del Celtic del Rangers, los jugadores del Celtic del Rangers escaneados. Todas las pesos une de Poveros Fútbol, chavales. Chao.